Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola. Vamos a esperar un ratito hasta que estén conectados la mayoría y comenzamos. Perfecto. Sí. Bien. No se escucha. Creo que no se escucha. Bueno, sí, soy yo. No se escucha. Tampoco. ¿Ahora se me escucha? Perfecto. Sí. Genial, bueno. Entonces, no me escucharon nada de lo que le dije. Les decía que lo importante de todo esto, de este curso más que nada, es poder interactuar, poder resolver juntos las situaciones que se nos presenten, los problemas que vayamos a resolver. Por eso me gustaría que podamos presentarnos y los que puedan activar sus cámaras para que los pueda ver, los pueda conocer un poquito aunque sea. Y en fin, tener esto de poder hacer un poco más dinámica la clase, ¿les parece? No me gustaría ser el único que hable, sino que juntos podamos llevar este curso. ¿Sí?
Así que, no sé, yo tengo una listita acá al costado. Y bueno, ahí ya que Román activó su cámara, ¿podrías presentarte, Román, puede ser? Hola, ¿qué tal, chicos? Mi nombre es Román. Soy venezolano, actualmente estoy acá en Argentina y estoy optando por este curso de programación Python. Buenísimo. Una preguntita, Román. ¿Por qué decidiste hacer este curso? Bueno, actualmente estoy por ingresar en la carrera de programación directamente, técnico en programación, y quería como hacer un adelanto. De hecho, ya estuve estudiando un poco de lo que era sistemas en mi país, digamos, pero pausé debido al viaje, digamos, de Venezuela a Argentina. Genial, muchísimas gracias. Maximiliano. Hola, soy Maximiliano. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, bien, bien. Decime. Sí. ¿Estás estudiando? ¿De dónde sos? Sí, soy de acá de Salta, Argentina. ¿Sí? ¿Y comienza el curso para aprender? Porque me gusta. Genial. ¿Es la primera vez que vas a hacer Python? Python, sí. Ok. Después Lego y Arduino ya había hecho en robótica. Genial. Muchísimas gracias. Fausto, ¿estás? ¿Podés hablar? Genial. Ahí no nos comentó Fausto. No tenés micro. Bueno, déjame ahí un mensajito de por qué decidiste hacer este curso. ¿Sí? Daniel, ¿te encontrás ahí? Me parece que están... Sí, acá estoy yo. Ahí está, genial. Contame dónde sos y por qué quisiste hacer este curso. Soy de Metán y estoy haciendo el curso porque me escribieron unos amigos, así que acá estoy. Genial, buenísimo. Lucía, ¿está Lucía? ¿Estás ahí? ¿Podés presentarte, por favor? Perdón, se quedó. Pasa que el nombre de mi hermana se quedó porque tuvo una reunión antes. Entonces, bueno. Ah, ¿cómo es tu nombre? Bueno, mi nombre es Joaquín Alejandro Galván Tejerina. Yo ya venía haciendo otro tipo de programación y bueno, la razón por la que decidí hacer Python es para ampliar mi lenguaje de programación, digamos. Genial, muchas gracias. Lucas, ¿estás presente? Lucas Gil, me parece que no. Omar, ¿te puedes presentar, por favor? Bueno, ahí Lucas dejó un mensajito. Déjame escrito, si no puedes hablar, la razón por la que quisiste hacer el curso. De verdad que me interesa, nos interesa como instituto saberlo. ¿Quién más me falta? ¿Sergio? ¿Profesor? Sergio Chávez. ¿Se me escucha? Sí. Yo soy Sergio Chávez Raza, soy de Perú. Perú. Estoy recién entrando a estudiar en la Universidad de Ingeniería y Sistemas y es por eso que me queda decidí inscribirme al curso para poder investigar un poco más sobre el lenguaje de programación de Python. Ya lo vi un poco en el colegio, pero no a tal grado de profundidad. Es por eso que quiero avanzar un poco más. Buenísimo. Muchas gracias. Yo creo que esos fueron todos, ¿verdad? Y bueno, los que no pudieron... Ah, Esteban. Esteban, veo ahí un Esteban Martín. Hola, ¿se escucha?
Sí, poquito. Hola, ahora sí se me escucha. Ahora sí. Bien. ¿Cómo anda, profesor Renzo? Bien, Mi bien. nombre es Esteban Martín, soy de Corrientes, pero estoy viviendo en Salta. Soy analista programador de sistema, título terciario, me recibí en el 2002 y hace casi más de 12 años que no hago nada de programación por tema de trabajo, me dediqué exclusiva, va, por el tema del trabajo no. Agarré para otra rama, la rama más que nada administrativa, no es porque quiera, sino que la necesidad. Así que estoy queriendo retomar. Mi especialidad era Visual Basic 6 y quedé en el pasado, así que necesito retomar todo el tema de programación y me interesó mucho el curso. Genial, muchísimas gracias. Rodrigo Fernández. Hola, ¿me escuchás? Sí. Bien, soy de Metán y la verdad que este es el primer lenguaje que voy a aprender. Me interesa la automatización de tareas y bueno, y aprender el lenguaje. Buenísimo, buenísimo, muchas gracias. Bien, ahí Lucas nos dice que él es de Rosario de la Frontera y que le gusta todo lo que es programación, que ya tiene conocimientos básicos de Arduino. Buenísimo. Creo que no me falta nadie más. Daniel López. Ya hablé, yo soy de Mután. Ahí El que te está. falta es Omar. Creo que Omar es el que no podía comunicar. Sí, lo había nombrado a Omar. Bueno. Bueno, vamos a comenzar entonces. Como les había dicho al principio, no sé si todos me llegaron a escuchar, es lo importante de esto. Saben que hay muchos cursos de programación en Python. De hecho, hay muchos que podrían ser mejores que este, pero lo interesante de esto. Ah, ok. Ahí Omar nos dice que él luego se presenta, que no sabe por qué no se lo escucha. Él les decía que lo interesante de esto es poder interactuar, así que yo les animo a que no se queden con dudas, sino que pregunten, que indaguen y que juntos podamos resolver los inconvenientes, los problemas que se nos presenten, ¿sí? Entonces, bueno, a rasgos generales hay un conocimiento de lo que se trata la programación y es interesante y nos va a ayudar mucho. Así que ahora para comenzar, quiero mostrarles antes de ir a la teoría, a la parte teórica, es explicarle un poquito en qué va a consistir este curso. Y saben que, bueno, va a tener esta idea. Vamos a hacer una parte teórica, todas las clases, y luego una parte práctica, ¿sí? Yo les voy a pasar un archivo. De hecho, lo van a encontrar en una plataforma que ahora la vamos a ver. Y ahí es donde ustedes van a encontrar la teoría, la presentación en PowerPoint o en otra aplicación, y la parte práctica, donde va a estar el TP que ustedes lo tienen que presentar, ¿sí? Entonces hacemos al principio una parte teórica, luego una parte de práctica. Mientras ustedes trabajan, yo puedo ir resolviéndoles dudas o vamos viendo cómo marchamos y ¿sí? cómo vamos realizando los trabajos prácticos. Ahí tiene esta modalidad con el fin de que nosotros podamos estar al día, de que no se queden por ahí con, escuché la teoría y ya está, sino que es súper importante fijar los conocimientos y eso lo vamos a hacer solamente con la práctica. Por eso es la importancia de estar insistiéndoles a que hagan los trabajos prácticos. Y ahí tenemos esta idea de que se les va a habilitar el material posterior, por ejemplo, del tema 2 en este caso, si y solo si ustedes presentan y obtienen una calificación adecuada, cierta calificación, con el trabajo práctico que entreguen, ¿sí?
Estamos eso. Fíjense que tenemos un grupito de WhatsApp y ahí es donde vamos a poder también interactuar durante la semana para ir trabajando, ¿sí? Para ir evacuando dudas. No solamente yo voy a poder contestar, pueden plantear ideas ustedes y ya saben que hay muchas maneras de resolver los problemas, ¿sí? Así que fíjense aquí, yo les voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar un poquito la plataforma. Es necesario que nosotros la utilicemos. ¿Están viendo ahí mi pantalla? Sí. Ok. Sí. Bueno, el link es este, www.ita2i.com.ar, ¿sí? Entonces ingresamos allí. Vamos al primer link que nos aparece. Y vamos acá a plataforma educativa. ¿Sí? A la parte superior derecha. Hacemos clic allí. Y ahí nos pide el usuario y la contraseña. Ceci les pasó. Bueno, ella me dijo que les pasó un usuario y contraseña a cada uno. ¿Sí? Entonces ingresamos. Con la contraseña y el nombre de usuario. Y ahí tenemos. Fíjense, esa es la plataforma. En realidad les va a aparecer aquí en una parte general. Bueno, este tienen que buscar Python Online, abril 2021. Y esta es la plataforma en la que nosotros vamos a subirle el material y las cosas que vamos a necesitar. Y es donde ustedes pueden descargarlo y ahí también van a presentarlo los trabajos prácticos estos que les decía, ¿sí? Fíjense, hay varios, este es como yo lo puedo ver, hay cosas que ustedes no la van a ver en estos momentos, porque yo así lo configuré, pero bueno, ahí está la clase 1, que es la introducción. Vamos a ver en el día de hoy variables y tipos de estado, de datos, perdón, y ahí están la práctica, la teoría y la presentación, ¿ok? Luego están los otros temas, pero fíjense que no los hemos habilitado porque vamos a hacer de esta manera. Van a presentar el trabajo práctico, tienen que calificar y si alcanza cierto puntaje, entonces le habilitamos el siguiente material. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Sí. Es necesario que la usemos, le saquemos el jugo a esta plataforma para poder también aprender mucho más y evacuar dudas también. Una pregunta. Okay. Sí. ¿Nos explicará cómo descargar Python o lo hacemos por nuestra cuenta? Sí, sí, sí. Ahora les explico. Ya que estamos, ahora les vuelvo a compartir pantalla. Porque esa es la idea. Vamos a hacer la parte teórica y luego les voy a compartir. Vamos a hacer la instalación. Ahí en la plataforma les voy a mostrar, fíjense, que aquí está el link, si ustedes están viendo, del Visual Studio Code, que vamos a utilizarlo para poder programar en Python. Y ahí está el link para descargar Python, ¿sí? Cuando hagamos el clic, ahí nos va a aparecer para qué distribución la necesitemos, el Visual Studio Code. Bueno, vamos a pasar a la parte de la teoría, ¿sí? Vamos a aprovechar el tiempo. Y de ahí, una vez que hagamos esto, terminemos con la parte teórica, con la presentación, vamos a hacer la instalación, ¿sí? Déjenme que no me está permitiendo ver. Acá. Ok, ¿están viendo la presentación?
Sí. Buenísimo. Bueno, entonces decíamos que ya algunos tienen algunos preconocimientos de lo que es programar, pero ¿para qué necesitamos programar? Saben que, bueno, como ya algunos tienen conocimiento, no es tan sencillo comunicarse con la computadora. De hecho, el lenguaje que usa la computadora, con el que ella trabaja, con el que trabaja el hardware, son ceros y unos, o sea, el famoso lenguaje máquina. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, va a resultar muy tedioso trabajar de esa manera, trabajar con ese lenguaje al momento de querer realizar una programación. Por eso se han creado estos distintos lenguajes para poder decirle a la computadora, para poder nosotros comunicarnos con la computadora y darle un programa, un par de instrucciones ordenadas para que pueda realizar la tarea que le hayamos programado. ¿Sí? Supónganse, quizás no es tanto de que la computadora es más inteligente que el ser humano, sino que puede realizar tareas que a nosotros nos resultarían muy tediosas, como el hecho de encontrar en un texto o en un libro una palabra la palabra que se repita la mayor cantidad de veces. Una computadora lo puede hacer. Nosotros solamente escribimos 3-4 líneas de comandos y la computadora lo realiza de forma muy, muy rápida. A nosotros nos resultaría un montón de tiempo llevar a cabo esa tarea. Para eso se programa, para poder utilizar esta herramienta y nosotros enfocarnos en los problemas que son más complejos o en las cosas que de verdad necesitan nuestra atención. Porque esto es algo más tedioso, más de ir contando, de ir prestando atención y demás. La computadora lo hace muy rápido y es óptima para realizar ese trabajo. Bueno, además de eso, es el simple hecho de que estamos rodeados de computadoras, de procesadores, de microcontroladores por todos lados. Y ustedes los mencionaron como Arduino. También están los ESP 8266, 32, bueno, en fin. Estamos rodeados de eso y es necesario, pero sobre todo porque lo podemos usar como herramientas para hacer nuestro trabajo más óptimo, ¿sí? Entonces, esto es lo que le decía, ¿ven? El hecho de programar nos lleva a nosotros poder comunicarnos con la computadora y es allí donde entra en juego el software, que es ese conjunto de programas que realizan determinados trabajos, determinadas tareas, que es esa parte intangible, ¿no? Y que por lo tanto no se deteriora. Mientras que el hardware se trata de aquella, de lo físico, podríamos decir, de aquella parte del computador que es tangible, que se puede deteriorar, que puede tener errores y que también por eso se los puede solucionar, se los puede reparar. Siguiendo con esto, entonces estos conceptos los necesitamos definir como lo que es un lenguaje. Es un conjunto de elementos, de símbolos, de notaciones que nos sirven para comunicar, ¿sí? El programa, como les había dicho hace un rato, se trata de un conjunto de instrucciones, de un conjunto ordenado de instrucciones escritos en un lenguaje determinado. Y ese programa le va a indicar a la computadora de qué manera tiene que realizar dicha tarea o determinada tarea. Y, por lo tanto, el lenguaje de programación se trata de ese conjunto de símbolos, de reglas y notaciones que comunican, que nos permiten la comunicación con el computador
y que expresa esa estructura, ¿no? Esa forma ordenada de las instrucciones. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, que se trata de algo ordenado, de algo secuencial. Muy bien, entonces yendo ya a lo que es Python. Python resulta ser un lenguaje de programación de propósito general muy poderoso y flexible a la vez que es sencillo y fácil de utilizar. Es un lenguaje de alto nivel, ya que nos permite procesar todo tipo de datos que pueden ser numéricos o de texto. Decimos que es un lenguaje que se caracteriza por ser multiparadigma porque soporta diferentes paradigmas de programación como orientación a objetos. Fíjense, saben que en eso de la orientación a objetos, y alguien, no recuerdo quién había dicho de que le interesaba esto de la automatización, en lo que es Python orientado a objetos, es lo que se utiliza en lo que llega a ser micro Python, que es Python para microcontroladores. ¿Y saben qué? Miren, en el instituto nosotros damos robótica educativa y lo hacemos con estos robots, con los Legos EV3, pero lo programamos con micro Python y tiene ese paradigma de programar con una orientación a objetos. Sí, entonces, el lenguaje de programación de Python se caracteriza por ser multiparadigma. También por ser multiplataforma, y esto quiere decir que se puede emplear en cualquier sistema operativo, Windows, Linux, Mac, etc. También se caracteriza por ser open source, y esto quiere decir que el código, que la licencia es de código abierto, es decir, tanto su uso como su distribución se puede hacer de manera libre y gratuita. También se caracteriza por ser un lenguaje interpretado. ¿Saben qué? Esto de que sea un lenguaje interpretado y no compilado, quiere decir que Python lo que hace es lee ese código fuente tal y como lo escribe el programador, lo analiza y ahí es donde realiza la interpretación sobre la marcha. Python nos permite a nosotros como programadores poder tener esa programación interactiva con la computadora. ¿Sí? Y por último, y esto lo vamos a ver más a fondo cuando vamos a la práctica, que Python usa un tipado dinámico, que quiere decir que los objetos son los que tienen el tipo que nosotros le vamos a declarar. Ya les voy a definir lo que es un tipo de dato. Y no sucede así en el tipado estático, donde son las variables las que tienen el tipo. ¿Sí? Y también de que es un tipado que es fuertemente tipado, esto significa que la variable que nosotros definamos, o mejor dicho, el objeto, el valor que nosotros definimos, no va a cambiar de tipo de dato de forma mágica. Es decir, una variable que sea de tipo entero no va a cambiar de tipo de forma mágica, sino que las variables, los valores van a cambiar de tipo cuando yo se los permita, cuando yo lo haga, lo escriba explícitamente. ¿Ok? Bien, entonces, en cuanto a los elementos del lenguaje, encontramos estos. Las variables, que son esas porciones de memoria donde se almacenan esos datos, esos elementos que nosotros vamos a definir, donde vamos a guardar en esas variables. Y ahí están los que le decía hace un ratito, los tipos de datos. El tipo de dato es la clase
de datos, se trata de la clase del dato, que pueden ser numéricos o no numéricos. ¿Sí? Eso va a depender de su clasificación y la forma en la que se realizan operaciones sobre ellos, va a depender del lenguaje que nosotros usemos. En este caso, los tipos de datos numéricos, por ejemplo, son estos, los de tipo entero, enteros cortos, sí. Disculpa la interrupción, te hago una pregunta. En el caso mío, yo no tengo idea de lo que es una variable, un tipo de dato, no estoy en el tema. Por ahí desde lo mío veo que va como muy rápido, y hay cuestiones que no me quedan muy claras, ¿sí? Como que una variable, un tipo de dato, ¿sí? No sé si podemos ahondar un poquito en eso. Sí, por eso les decía que si por ahí ahora no lo llegan a cazar del todo, que en la práctica lo vamos a hacer súper más entendible y va a ser más didáctico, y ahí van a poder ver cuando yo defina una variable y demás. Pero bueno, eso, variable, una variable es como en matemáticas yo dijera x vale 5, x es igual a 5, x va a ser mi variable, y x va a guardar dentro de sí el valor 5, ¿sí? Bien, ese es la forma. Y el tipo de dato que les decía que es la clase que va a tener ese dato, por ejemplo, puede ser de clase de tipo entero, ¿sí? Entero corto, que es ese int, puede ser un entero largo, que puede ser, que va a tener una capacidad de almacenamiento mucho más grande, y también puede ser, por ejemplo, de tipo flotante, float, que ahí es donde van a entrar aquellos números decimales, por ejemplo, ¿ok? O las fracciones, un cuarto, un medio, 3,8, ¿sí? Cuando yo tenga un valor que sea así, decimal o una fracción, va a tener ese tipo de dato flotante, a menos que yo le diga, vos vas a hacer string, por ejemplo. ¿Sí? No se hagan problemas si ahora no lo entienden. Cuando vayamos a escribirlos, ahí lo vamos a entender, yo se lo voy a mostrar, lo vamos a hacer más interactivo. Pero gracias por interrumpir. Es genial esto de que no se queden con las dudas. Y le decía que los no numéricos son los booleanos, aquellos que solo pueden tener dos valores. O tienen verdadero o tienen falso. Ahora cuando les muestre, van a ver que, por ejemplo, yo puedo hacer comparaciones entre dos valores. Puedo comparar un número 3 con un número 5 y preguntar con los valores, con estos operandos de los matemáticos, preguntarle 5 es mayor que 3 o 5 es igual a 3, y esa, cuando yo vaya a imprimir ese resultado, solamente me va a devolver o true o false. Es eso, esos son los tipos booleanos, que solamente pueden tener dos valores. ¿Sí? Y después están las cadenas, que son esos, los strings. Son como un tren de caracteres, ¿sí? Que se definen cuando yo los encierro entre comillas. Ya lo vamos a ver para que, así que no se asusten, no se hagan drama. A ver, seguimos. Bien, fíjense aquí un poquito más sobre esto. Los tipos, les decía en un principio que son dinámicos en Python, los tipos de datos. Es decir, que nosotros no necesitamos indicarle de manera específica cómo es la variable. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo definir x y darle el valor 3, entonces el programa entiende
de que X es una variable de tipo entera. ¿Sí? Si yo lo defino a X como 3.0, entonces el programa entiende que varía, que X es una variable flotante, de tipo flotante. Sí, y no sé si los que han hecho Arduino, por ejemplo, ustedes se acuerdan de que ustedes sí o sí tenían que declarar de qué tipo era la variable que creaban para recién poder usarla. Bueno, claro. Aquí Python entiende, se da cuenta de qué tipo de variable estamos usando, sin que nosotros se lo digamos. Aquí están los operadores aritméticos que vamos a utilizar, que lo podemos usar. Fíjense los comunes, los que conocemos así como están, la suma, la resta, la negación y la multiplicación, que lo usamos con el asterisco. Hacen no sé si es el shift y asterisco. Y luego tenemos el doble asterisco que nos devuelve el exponente. Y ahí está el ejemplo. Yo defino a la variable a y le digo a la variable a le asigno 2 elevado a la 3. Están viendo ahí, es 1, 2, 3, 4, 5. En el quinto ejemplo. Sí. A la variable A le asigno el valor 2 elevado a la 3. ¿Sí? Y su resultado es 8. El siguiente es la división. Y fíjense que el penúltimo, lo que nos devuelve es una división entera. O sea, solo nos va a devolver la parte entera de nuestra división. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos que A va a ser igual, no va a ser igual, le asigno ese valor. Le asigno el valor 12,5 dividido entre 2. Entonces, lo que se almacena en la variable A es 6.0. ¿Sí? Solamente me devuelve la parte entera. Y el último símbolo, fíjense, que es el módulo. El módulo no es una división. El módulo lo que nos devuelve a nosotros es el resto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando hacían la división ahí en la carpeta? Sí, a veces cuando la división no era exacta, siempre les quedaba un resto, un número con el cual ya no lo podían seguir dividiendo. Entonces hacían esta mitad del infinito. Y ahí se terminaba la división. Bueno, el módulo me devuelve ese número, el resto. ¿Sí? Por ejemplo, ahí está que A va a tener el valor 27, el módulo entre 27 y 4, y que fíjense que no me devuelve el divisor, sino que me devuelve el resto, o sea, lo que queda. 7... 4 por 7 es 21. Sí, no, 24, perdón. 24. 24 y ya no puedo seguir dividiéndolo porque me quedan 3. Entonces, se me termina la división y el resto es lo que me devuelve, sí, y se almacena en A. Ok, y estos son otros operadores que lo vamos a tener en cuenta. Ahí está, en la plataforma están todos estos materiales. Y lo van a poder ver, fíjense que está. Por eso hace rato que me corregí a mí mismo en decir igual, porque no es igual. El igual en Python y también en el lenguaje C es el doble igual. El doble signo igual, ¿sí? Y lo hacemos para preguntar si dos variables o valores son iguales o no. Fíjense el segundo que tiene el signo de admiración y el igual para preguntar si dos variables o valores son distintos. Y después están los operadores lógicos, el menor igual, el mayor y el mayor igual. Esa es la forma en la que tenemos que escribirlos.
se usan para palabras reservadas y operadores lógicos. Fíjense el OR y el AND. De todas maneras, esto lo vamos a ver en la práctica, no se aflijan. Y después tenemos los conversores, que esos también los vamos a ver. Fíjense que cuando yo escribo int y cierro entre paréntesis la variable que quiero que se convierta, eso me va a devolver la variable que puse entre los paréntesis, me lo va a devolver de tipo entero. Y así también con el string, con el tipo booleano y con el tipo flotante. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a la instalación y a ver algunos ejemplos. ¿Tienen algunas dudas? ¿Les quedó algo en el tintero? No, todo bien. Todo claro, profe. Bueno, ahora les voy a compartir esta pantalla. Sí. ¿Ahí pueden ver la plataforma? Sí, se ve. Sí. Ok. Se ve. Miren, ustedes tienen, ¿verdad? Tienen un usuario y contraseña. Yo necesito que ustedes ingresen allí para que podamos hacer la instalación. Listo. Yo ya estoy con mi usuario y contraseña. ¿Dónde entro? Buenísimo. Háganlo todos, así hacemos la instalación. Lo primero que vamos... Sí. Digo, ¿dónde tengo que tocar para que me aparezca? ¿Qué es? ¿Para el que te aparezca curso. ¿Qué? El curso. Ah, aquí, mira, fíjate en la parte superior izquierda. Python Online, abrir. ¿Ya estás en la plataforma? Sí. Estoy donde dice área personal. Perdón. Ok, anda acá a la parte superior izquierda, fíjate que dice Python Online, abril, haces clic. No me aparece, me sale como que no tengo cursos. ¿Puedes compartir tu pantalla? La tengo en otra computadora, pero te muestro por acá. Dale. A ver si llega, enfoca. Ahí. Báncame. Para. Área personal, anda a mis cursos. ¿Tenés mis cursos por ahí? En fin. Dale. No me presento. No, y refresqué y no me aparece. ¿Tenés ahí donde dice inicio del sitio? Uh-huh. Báncame. Ahí te muestro. ¿Te aparece así? Sí. Pero no tenés los cursos, ¿o sí? Están los cursos ahí en la parte izquierda. Claro, no me aparece cursos abajo. No tengo cursos. Python, abril, ¿no te aparece? No aparece. Bueno, escucha, si no, lo que puedo hacer es mandarte por WhatsApp el link, los links, bueno, que vas a necesitar. ¿Dale? Dale. Ok, a ver. Ahí está, mira, Omar dejó el link
del Visual Studio Code en los comentarios. Ah, bien. Y ya que estás, Omar, ¿puedes pasarle el de Python? Ahí está, genial. Gracias. Muchísimas gracias. Ok, entonces vamos ahí a Python Online. Ahí están los links. Hacen clic secundario y abren una nueva pestaña, no sé. Yo ya lo tengo instalado a Python. Ven que aparece este link para descargar Python. Hacemos clic allí. Ah, bueno, hago clic acá. Y me lleva a la plataforma, a este lugar, a este sitio. Y ahí nos dice que para qué soporta, para qué sistemas operativos. Le damos clic aquí en el botoncito dorado, donde dice Download Python 3.9.4. Y se descarga. No es pesado, se va a descargar rápido. Cuando lo tengan hecho, me dan el OK y así continuamos, ¿sí? Yo ya tengo las dos cosas instaladas, por las dudas. Bien. Omar. Sí, aprovecho y me presento. Soy Omar del Río, soy de Metan Salta. Y me inscribí un amigo y también me interesaba aprender un poquito más de Python, o sea, sé muy poquito. Había trabajado en algún momento con C y C++, pero casi nada, y ya poco y nada me acuerdo, así que está bueno esto. Qué bueno, muchas gracias, Omar. Los demás, no, gracias a vos. ¿Ya se pudieron instalar? ¿Sí? También instalo el Visual Code, creo. Eso. Aquí en la otra pestaña que habíamos abierto, le damos clic allí al link y nos lleva al Visual Studio Code. Fíjense ahí en la parte izquierda, en el medio, nos dice que lo podemos descargar para Windows. Si tocamos la flechita hacia abajo, nos aparece también para otros sistemas operativos. También hacen clic acá y se les va a descargar. ¿Sí? Avísenme cuando ya lo tengan. El que tiene problemas, avise. ¿Profesor? Sí. ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Yo lo intenté instalar y no se me instaló. No sé por qué, y ahora cada vez que intento abrir la aplicación me aparece Modify, Repair y Uninstall. ¿Es el Visual Studio Code? No, el Python. Python. El Python. Sí. ¿Y el Visual Studio Code lo instalaste? No, sí, ese sí lo puedo instalar. ¿Hiciste algo mediante la instalación? Intenta... De vuelta. Sí, hace eso, desinstalarlo y volverlo a instalar. Yo tengo el instalador, ¿lo instalo? ¿El instalador de? O sea, de los dos. Ya sí, se descargaron. Sí, ya los tenés, instalarlo. Bien. Sí, lo de las opciones que te dan en Python, sí. Para poder instalarlo.
Bueno, me dan el OK cuando estén todos, así podemos avanzar. Román, ¿ya pudiste? Sergio. Ya, yo había instalado los dos, pero tengo un problema, me sale igual que el otro chico. Ah, entonces fíjate si puedes desinstalarlo y volverlo a instalar. Y lo hice y me vuelve a salir lo mismo, pero si lo ejecuto directamente, sí abre. ¿Si ejecutas Python solamente? Sí, así. ¿Y con el Visual Studio Code? Ese sí, lo instaló completamente. Ya lo instalé. No tuve problema con eso. ¿No será que estás abriendo dos veces el entrador? No creo. ¿Ah? De hecho, acabo de revisar ya una sola vez. Daniel, Lucas, Esteban, ¿pudieron? Fausto. Todo bien. Genial. Uno, profesor. Instalado. Buenísimo. Todo ok, instalado. Genial. Ya sé qué era lo que les pasa. ¿Qué es? Que en vez de abrir el Python están abriendo el instalador de vuelta. Por eso les aparece modificarlo. Ah. Entonces, tienen que abrir otro archivo que se instala, no el mismo. Ok. O sea, ¿sí me entiende? ¿Cómo? O sea, ¿sí me entiende, no? Que en vez de abrir el Python, abren el instalador de Python. Claro. Sí, exactamente. Sí, fue eso. Por eso cuando le daba directamente en el buscador, sí, me salía el archivo que era, digamos. Genial. ¿A quién más le falta? ¿Qué hago una vez que yo lo tengo instalado, digamos, a Python y a Visual Studio Code? Bien, eso estoy esperando. No sé quién más falta, así lo esperamos un ratito más. ¿Ya tienen el acceso directo creado del Visual? Sí. Bueno, vayan abriéndolo. Ahora fíjense aquí en mi pantalla un ratito. Esta es la interfaz que se les va a aparecer. Y acá en la parte superior izquierda, acá a la izquierda, casi en el medio, fíjense que les aparecen algunos iconos y van a tocar este cuadrado que parece cubo, una cara de un cubo. La extensión. Eso. Ok. Esperen que alguien mande un mensaje. Lucas, ¿lo pudiste instalar?
Lucas. ¿Qué debe ser un...? ¿Y no lo, ya no, no lo tenías instalado? A ver. Bueno, de todas maneras, fíjense un ratito acá, después lo vamos a ver. Ahora quiero que presten atención a mi pantalla. Y después van a poder trabajar con su computadora y resolvemos los otros problemas. Entonces, hacemos clic allí en extensiones. Y aquí se le va a abrir un buscador y ahí escriben Python. Y hacen clic en el primero que tenga estas características. Aquí le tiene que decir que, bueno, esto, que le dé la opción de desinstalar. Eso quiere decir que ya está instalado. ¿Sí? Entonces, una vez que tengamos eso, vamos aquí a la parte superior izquierda, a archivos, a file, y vamos a crear un nuevo archivo, new file. ¿Sí? Entonces hacemos clic allí, ven, y se nos crea uno nuevo. Vamos de nuevo a File y vamos a Save As, a guardar como, para que tenga este formato de Python. Entonces le doy el nombre, no sé, clase 01.py. Esto sí o sí tiene que tener, chicos. El punto py sí o sí tiene que tener para que sepa de que se trata de un archivo de Python, ¿sí? Para que lo podamos correr en el terminal. Entonces damos a guardar y listo. Ya tenemos nuestro archivo para comenzar a editarlo. Ahora vamos a ver esto, lo que decíamos al principio. Miren, yo primero voy a crear una variable y voy a asignarle el valor 5. ¿Sí? Le voy a dar, para diferenciarla, var 1 y le asigno el valor 5. ¿Sí? Y ahora voy a crear otra variable, var 2, y le voy a asignar un número, un flotante. 2,6. ¿Sí? Ok, ahora yo voy a realizar una operación matemática y quiero visualizar ese resultado. Porque fíjense, yo aquí puedo hacer esto. Puedo hacer simplemente var, guardar en otra variable, var 3. Y asignar el valor var 1 más var 2. Si yo corro este programa que terminé aquí de ejecutar, fíjense, hago clic secundario con el mouse y voy a correr en este terminal. ¿Sí? Fíjense ahí, run Python File in Terminal, le doy clic y ahí en la parte de abajo me va a salir el resultado, lo que pase, ¿sí? Lo que yo programé. En este caso, no me aparece ningún resultado.
¿Por qué? Porque yo no le indiqué al programa que lo imprima. Yo para no, eso, de vuelta, ¿cómo llegó hasta ahí? ¿Por qué? Sí, 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 sí. Mira, simplemente creé una variable que se llama var1. Eso sí, digo, para escribir cómo llegó hasta ahí. Ah, no, eso... Ah, ok, ya. Mira, vas aquí a la parte superior izquierda. Ah. File. Haces clic, vas a crear un nuevo archivo. New file. Ah. Te aparece allí. Vas de nuevo a New file. Y vas a la opción que te da para guardar como. Save as. Entonces haces clic. Le das el nombre que vos quieras, pero siempre tiene que tener al final el punto py. Punto py, ¿sí? Gracias. Lo guardas y ya va a tener este formato para poder correrlo en el terminal como un programa de Python. Entonces, les decía, todavía no nos aparece nada porque yo no le indiqué que lo imprime en pantalla. La función que vamos a utilizar para eso se llama print. ¿Ok? Entonces, print. Y abrimos paréntesis y ahí ponemos lo que queremos que se nos imprima en pantalla. En este caso le voy a decir que me imprima la variable 3. ¿Sí? Ahora, si corro el archivo en el terminal y fíjense en la parte de abajo que me aparece efectivamente el resultado. Me suma 5... más 2,6 y me da el resultado de 7,6. ¿Ok? Bien. Esta es entonces la función que nosotros vamos a usar para imprimir en pantalla. Ahora, lo que hace un rato hablábamos. La función que me va a permitir a mí conocer el tipo de variable que estoy usando o que quiero conocer simplemente va a ser esta. Fíjense. Es... type, abro y cierro paréntesis y ahí entre los paréntesis le pongo la variable que yo quiero, a la cual quiero conocer su tipo. En este caso, por ejemplo, yo voy a poner a la variable 1, var 1, ¿sí? De igual manera, aquí no va a pasar nada si yo no le pido que me lo imprima, por ejemplo, yo quiero, esto se va a almacenar. Disculpe la interrupción. Sí. ¿Cómo fue que hizo para correr lo que es el print de la variable 3? El anterior, digamos. Simplemente vas aquí al clic secundario con el mouse y bajas hasta Run Python File in Terminal. Listo. Gracias. Disculpe. Eso. Ok. Entonces, les decía, si yo quiero conocer el tipo de una variable, voy a usar esa función type. Pero, en este caso, yo quiero que se imprima también en pantalla, así que voy a usar de nuevo la función print y le digo type y entre paréntesis voy a poner la variable que quiero que me diga de qué tipo es. Entonces, le digo la variable 1. Voy a correr el programa. Fíjense abajo, me aparece, porque siguió en la línea 4, que me imprime el resultado de la variable 3, y en la siguiente línea me imprime el tipo de la variable 1, que me dice que es de clase de tipo entero. ¿Están viendo? ¿Me están siguiendo? Sí, sí, sí. Sí, profesor. Sí, sí, sí. Buenísimo. Entonces, esta función me va a devolver el tipo de variable. Miren, si yo quiero que me lo pase al tipo de la variable 3, lo corro y me dice, esta variable es de tipo flotante. ¿Sí? Vean. ¿Cómo es que el programa se da cuenta de qué tipo se trata? ¿De qué tipo de datos? No es necesario decirle. Bien.
Ahora, yo les decía, hace un rato hablábamos de lo que es fuertemente tipado, ¿no es cierto? Y era de que no cambia, el valor no cambia de tipo repentinamente. Por ejemplo, acá hemos hecho ya varias cosas, hemos escrito varias instrucciones, o lo podemos seguir haciendo. Por ejemplo, hagamos más operaciones. Quiero que me imprima el producto de las variables, de estas variables, var1 multiplicado por var2. Luego quiero que me imprima la división entre ambos, var1 dividido var2. Y, no sé, voy a decirle también que me compare estas variables, ¿sí? Entonces le voy a decir print var 1 y le voy a preguntar si son iguales, ¿sí? Var 2. Fíjense que para preguntar si son iguales uso el signo igual dos veces. Cuando lo usamos una sola vez es para asignar, y cuando usamos dos veces es para preguntar por igualdad. Entonces vamos a correr el programa y ahí está, ven, nos salen las primeras líneas, el 7,6, que es la suma, la clase de la variable 3. Luego nos sale el producto entre ambos, que es 13. La división entre ambos, variable 1 dividido variable 2. Y después nos sale false. Y es porque acá lo hemos preguntado si son iguales. En la última línea, en la línea 8, le hemos preguntado, ¿var 1 es igual a var 2? Entonces, el programa nos devuelve un valor de tipo booleano, falso. ¿Ok? Bien. ¿Me están siguiendo? ¿Están conmigo todavía? Yo sí. Si voy muy rápido, sí, me profesor. Avisan. Algo que no quedó claro hasta acá. ¿Quedó entendido lo de variable? No recuerdo. Yo la verdad estoy... Sí, entendido. ¿Cómo, perdón? Estoy muy desorientado. ¿Ah, sí? Bueno, vamos despacito, de todas maneras, porque acá, capaz que porque escribí muchas líneas, es eso lo que está pasando. Como habíamos dicho al principio, lo que hacemos es usar una variable y con el signo igual le asignamos un valor, ¿sí? En este caso, perdón, yo le dije que var 1 guarde el valor 5, ¿sí? Recuerden que las variables son porciones de memoria. A var 2, yo le digo que guarde este valor, 2,6, ¿sí? Simplemente eso. Y luego hago operaciones con estas dos variables, con estas simples dos variables. Y bueno, hagamos con dos enteras para que no haya confusión. Podemos realizar multiplicación, división, lo que sea. ¿Sí? Es más, bueno, uno de los consejos que se nos da en programación es que nosotros seamos, que podamos identificar de la mejor manera las variables que vayamos a utilizar. ¿En qué sentido? Que yo tengo que darle un nombre que a mí me haga entender qué es lo que está guardando esa variable. Porque acá yo le puedo poner cualquier nombre. Yo le puedo poner que A valga, perdón, que A guarde el valor 8, y puedo decirle a B que guarde el valor 2. Puedo escribir también otro texto, puedo usar otra variable como
mi entero, por ejemplo, y guardar un valor de tipo entero, 45, por ejemplo. Lo dejemos ahí, 4. ¿Ven? Es como que yo estoy especificando en el nombre de mi variable cuál es el valor que está conteniendo en sí. ¿Me siguen? Y puedo decir mi flotante. Sí, sí. Y guardo un valor flotante. Es de acuerdo a como yo lo pueda entender mejor. Esto de darle un nombre que me indique a mí qué es lo que hago con esa variable, me ayuda mucho en el tema de la programación. Ok. Bueno, sigamos con esto. Le demos acá 7,6. Entonces tengo esos dos valores, esas dos variables. Puedo crear otra para que sea mi booleano. Y obviamente que contenga un valor de tipo booleano. Recuerden que puede ser o falso o verdadero. True or false. Bien, hasta aquí, ¿me siguen? ¿Están conmigo? Sí. Sí, sí. Buenísimo. Ahora, bueno, como les había dicho hace un rato, yo con esto puedo hacer distintas operaciones. Pero fíjense que hasta acá, yo solo, bueno, creé variables que son de tipo numéricos y también booleanos, pero también puedo crear variables que sean cadenas de texto. Por ejemplo, yo puedo decir, este va a ser mi cadena, la voy a llamar así. Esto también es recomendable, que si hacemos, le damos nombres compuestos, es decir, que tengan diferentes, más de una palabra, que no lo pongamos todo corrido, sino que le pongamos, lo unamos con un, ¿cómo es que se llama? Con el guión bajo. Ven, por ejemplo, acá mi entero, mi flotante, mi booleano, y este mi cadena. Entonces a mi cadena con el signo igual, le voy a asignar este valor. Entre comillas, le voy a poner, no sé, hola mundo. ¿Ok? Solamente hasta acá definí. Todavía no realicé ninguna operación. Ahora yo voy a decirle que imprima en pantalla mi cadena. ¿Ven? Entonces yo con la función print y con la variable entre los paréntesis de la función print le voy a decir que lo imprime en pantalla. ¿Sí? No va a imprimir este texto, sino que va a imprimir lo que contiene mi cadena. ¿Se entiende? Entonces yo voy a correrlo. Y fíjense que ahí en la parte inferior me imprimió hola mundo. Pero ¿qué pasó con lo anterior? Con la línea 1, 2 y 3. ¿Por qué no los imprimió? No los imprimió, no aparecen aquí en la parte de abajo, porque yo no le dije que lo imprima. En la línea 5, fíjense, yo le dije, quiero que imprimas mi cadena. ¿Sí? También podemos hacer las operaciones ahí directamente, en la función print. Entonces yo digo, ahora quiero que imprimas con print mi entero. Por ejemplo, y quiero que haga una suma, pero que no lo haga con la otra variable que cree, sino que lo haga con un número 5. Borremos esto si quieren para evitar confusión. Borramos la línea. Vamos a correrlo. Clic secundario. Run Python in Terminal. Y ahí me hace esta suma. Mi entero que valía 4. Le suma 5 y recién lo imprime. ¿Sí? Bien. Ahora,
Una herramienta que nos va a servir a nosotros es los comentarios. ¿Cómo hacemos un comentario? Con el aterisco. El aterisco anteponiéndose a la línea de comando. Ahí podemos escribir, por ejemplo, acá. Numeral, profe. Perdón, numeral, gracias. Numeral. Numeral. Aquí comienzo a imprimir, no sé, un texto. Le digo que haga eso y el programa va a ignorar totalmente esta línea, la línea que sabe que es un comentario, un simple comentario. Esto nos sirve a nosotros para saber, para poder describir el programa que estamos realizando. ¿Sí? Bien. Ahora vamos un poquito más con esto de las comparaciones. Aquí. Yo le digo que compare mi entero con mi flotante y que le pregunte si mi entero es mayor que mi flotante. ¿Sí? Mi otra variable. Le hago esa pregunta. Fíjense que lo hago ahí dentro del print. Lo podría hacer en otra variable. ¿Cómo? Lo podría hacer, lo corro. Y esto, como han visto hace un rato, me va a devolver un valor booleano. Fíjense, me devuelve un valor booleano. Me dice que es falso, que mi entero no es mayor que mi flotante, y efectivamente así sucede. Lo podemos hacer con otro, por ejemplo, en vez de comparar esto, comparo mi entero con mi booleano y le voy a preguntar si son distintos. Ok, entonces recuerden los parámetros que se usaban. Es conveniente también espaciarlos a los operandos, solamente con un espacio. Y ahí preguntar si es distinto de mi booleano. Ok, solamente eso. Acá le digo, quiero que me imprima si esto es verdadero o falso. Si mi entero es distinto de mi booleano. Entonces voy, clic secundario, a correrlo. Y me dice, es verdadero, efectivamente. Mi entero es distinto de mi booleano. Y es así. Bien. ¿Qué más? Bueno, algo también interesante que se podría hacer es la concatenación de cadenas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo, se los digo en términos que a mí me resultan sencillos, de poder empalmar un texto con otro texto, de poder eslabonarlo a un texto con el otro. Bueno, me sale ese término porque son cadenas. Entonces, tengo una cadena y construyo otra cadena. Le voy a decir, le voy a poner el nombre K2. Y le voy a decir que va a tener este valor. Voy a poner una coma, un espacio, le voy a decir, ¿cómo estás? Bien, ya tengo ahí otra cadena, no sé por qué puse, bueno, no importa. Tengo dos cadenas y quiero hacer esta concatenación, es decir, unir un texto con el otro. Y fíjense, entonces yo voy a decir... lo puedo hacer así, miren, hace un rato les decía esto, puedo definir otra variable, entonces texto, voy a decir que sea mi variable final se llama texto, y
que sea igual a mi cadena, perdón, que no sea igual que guarde ese valor, mi cadena, más can2, la otra variable de tipo string. ¿Sí? Ahora, en otra línea, voy a decirle que lo imprima con la función print. Y ya un poquito menos bultoso ahí entre los paréntesis de print. Entonces, directamente le digo imprimí texto. Me va a salir texto. Ok, vamos a correrlo. Y ahí está, fíjense. Bueno, me imprime la línea 6, esa comparación, true. Y luego dice, hola mundo, ¿cómo estás? ¿Ven? ¿Cómo es que se añade una variable de tipo string a la otra? Obviamente esto va a depender del orden en el que yo lo ponga. Pero es también algo que nos va a ser muy útil al momento de querer mostrar mensajes, sobre todo. Algo más. Bueno, esto, fíjense, voy a borrar esto por acá. Y esto. Listo, con esas variables vamos a trabajar. Miren, ¿quién me puede decir qué tipo de variable es mi entero? Bueno, ya está más que visto que es entero. Gracias, gracias. Ahora, yo puedo cambiar su valor. Y ahí es donde les decía de que para que se cambie el tipo del valor, tiene que ser de forma explícita. Entonces yo voy a cambiar el valor de mi entero y le voy a decir que ya no sea string, perdón, que ya no sea entero, sino que sea de tipo string. Entonces, voy a guardar de nuevo, o lo puedo poner en otra variable. Por ejemplo, no sé, cadena 1. Le voy a decir, vas a guardar con esta función. Vas a guardar int y entre paréntesis. No, habíamos dicho que sea string, ¿no? Entonces, str, string. Y quiero que convierta a entero en string. Entonces, mi entero. Ahí está. ¿Lo ven? Esta, mi cadena 1, es una variable que yo acabo de crear. Y le asigno el valor que tiene mi entero, almacenado en sí, pero ya no quiero que sea entero, sino que quiero que sea de tipo string. Vamos a correrlo. Uy. ¿Se dieron cuenta qué pasó? No. Estaba mirando la otra pantalla. Bueno, no pasó nada. ¿Saben por qué? Porque no le indiqué que tenía que imprimirlo. Ah. Ven que solamente lo definí. Entonces, si yo le digo ahora, en una línea abajo, le digo, quiero que lo imprima. Print cadena 1. Y ahora, vamos a correrlo y ahí está. ¿Dónde está? Imprimió cadena 1 y al parecer no tiene ningún cambio. Pero si yo imprimo en una línea abajo, a ver, el tipo, le voy a decir que imprime el tipo de cadena 1. Ahí está. Lo corro. Y ahí está. ¿Ven? Me imprime arriba el número, que sigue siendo el valor de mi entero,
Pero ahí me dice en la segunda línea que la clase es de tipo string. Y si yo lo imprimo a esto más arriba, acá por ejemplo, me va a decir de que es de tipo entero. Pero acá yo le cambié en la línea 8, le cambié el tipo a mi entero, para que ahora sea de tipo string. Bien. Ok, ¿me van entendiendo hasta ahí? ¿Me siguen? ¿Se quedaron? Sí. Yo lo voy siguiendo. Está todo, para mí está todo claro. Todo claro, profe. Bien, Rodrigo, Esteban, Fausto, sí. ¿Cómo van? Lucas, ¿estás con nosotros? Bueno. No, me perdí, no sé de dónde sale cadena 1, esa parte, profe, disculpe. Bien, ahí te lo explico. Mira, es una nueva variable que yo definí. Y a cadena 1, acordate ahí en el... Este str es una función que a mí me permite convertir lo que pongo entre sus paréntesis, lo que el tipo de variable que sea, lo convierto a tipo string. Entonces aquí le digo, quiero que a la variable mi entero la convierta en tipo string y que la almacene en la variable cadena 1. Luego, en la línea 9, fíjate, imprimo cadena 1 y ahí es donde me sale aquí, fíjate en la parte de abajo, el valor 4. Luego venía acá arriba de nuevo, en la línea 10, vuelvo a imprimir, pero lo que imprimo es el tipo de cadena 1. ¿Qué tipo tiene la variable cadena 1? Y me dice evidentemente que es de tipo string. ¿Sí? Ok, ahora... una cosita más. Si yo quiero realizar un comentario de varias líneas, de dos o más líneas, lo voy a hacer con los tres, comillas al principio y al final. Por ejemplo, yo quiero desde la línea 2 comentar hasta la línea 9. Entonces pongo tres comillas, 1, 2 y 3, y hasta la línea 9, pongo las tres comillas y ya está. Todo esto es un comentario. De manera que si yo quiero usar, por ejemplo, en la línea 10, quiero porque decir... esos comentarios son verdes y los míos son rojos. No, mentira. Le quería decir, así hacen algunos programas, videojuegos, en vez de borrar todo, lo comentan. Y por eso después quedan en el archivo. Exactamente. Exactamente, para evitar tener que volver a escribir todo eso. A mí me sirve con hacerlo con un apóstrofe también. O sea, también sale para agregar comentarios de varias líneas. ¿Apóstrofe? Sí. ¿La comilla simple? Claro. Sí, 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 sí. Eso también es indistinto. Lo que sí, para crear una variable de tipo string, lo pueden hacer con comillas simples o con comillas dobles. Acá yo usé, por ejemplo, en la línea 4, usé comillas dobles. Pueden usar también comillas simples, lo que sí, o usan una para al principio y final, o usan la otra. No pueden poner al principio comillas doble y al final comillas simple. Ahora sí. Fíjense, yo les voy a poner aquí en pantalla el práctico para que ustedes vayan realizándolo. Van a crear un archivo con este nombre o el nombre que ustedes quieran, pero que a mí me haga entender de qué es la clase 1. No se olviden del punto py, punto py al final del nombre de su archivo, y van a ir resolviendo los ejercicios. ¿Cómo lo van a hacer? Aquí en el programa van a hacer
para cada inciso que tengan, van a hacer un comentario, ¿sí? Van a comentar, por ejemplo, aquí voy a borrar todo esto, y van a poner con el numeral, ejercicio 1, por ejemplo. 1. Ustedes presionan Enter y ya pueden comenzar a hacer el programa, ¿sí? Ahí está. Cuando comiencen el ejercicio 2, hacen lo mismo y así. Todo el TP1 en un solo archivo. ¿Estamos? Ahora los voy a poner en pantalla. Y después lo pueden ver en la plataforma luego. Déjenme ahora que les comparta la pantalla y van a comenzar a hacer el trabajo práctico. A ver. Bánquenme. Aquí. Ahí está. Bien. Ese es el TP. Lo pueden descargar de la plataforma también para tenerlo, pero me gustaría que ahora comiencen a resolverlo, vayan trabajando en sus computadoras y bueno, vamos resolviendo cualquier duda que tengan y respondiendo. ¿Lo pueden ver bien? ¿Quieren que lo agrande? Sí, ahí está bien. Avisen si les quedó algo en el tintero, si tienen dudas. Si fui muy rápido, avísenme, vuelvo a explicar algo que no quedó claro. ¿Todos lo pudieron instalar? ¿Todos están trabajando en el Visual Studio Code? Sí. También. También en la plataforma tienen la parte de teórica, así que la pueden descargar de allí tranquilamente para poder resolver este trabajo práctico. ¿Hacemos los 9 ejercicios, profesor? Sí, esto es lo que yo les acabo de poner en pantalla. ¿Lo estás viendo? Sí. Pero me refiero a que la práctica tiene 9 ejercicios. ¿Hacemos todos? Sí, todos. Todos. Y también en la semana voy a aprovechar para enviarles algún problemita extra para que vayamos resolviéndolo. Porque es interesante que sigamos con esto de la práctica. ¿Lo tenemos todos en archivos distintos o lo borramos y hacemos otro? No, al TP1 lo haces en un solo archivo y vas comentando los ejercicios. ¿Sí? O sea, el ejercicio 1, pones ahí numeral, ejercicio 1 y lo resolvés. Ah, sí. Y así. Abajo el 2. Exactamente. Ahí. Recuerden que esto es algo que es importante, la estructura que tiene, o sea, la secuencia que le dan. No pueden querer imprimir una variable en una línea 1, por ejemplo, y en la línea 2 recién la estén asignando, recién la estén definiendo a esa variable. Sí, primero tienen que definir la variable y una vez que esté definida, la pueden usar
el resto claro, porque va leyendo por línea. Exactamente. Vayan haciendo, denme un segundo. Una duda, profe, ¿cómo hago para entregar la actividad o para saber que la hice? Ahí en la plataforma ya les va a aparecer esta noche o mañana un link, una opción para poder entregarla, ¿sí? Para poder subirla. Y ahí la van a dejar y ya nos queda a nosotros para ir corrigiéndola y así poder darles una devolución. ¿Y tienen, o sea, y para cuándo sería, por ejemplo, esta actividad? Y lo ideal sería que me la entreguen antes de la clase que viene. Sí, no sé. Bueno. Viernes, sábado, claro, para que yo las pueda revisar. Bueno.
A ver, ahí respondo lo que me preguntaron. No, bueno, en el ejercicio 1 simplemente te dice que almacenes un mensaje en una variable y que lo imprimas. Y luego borra ese mensaje y escribí otro nuevo mensaje. Y lo imprimís de nuevo. Es solo eso. O sea, por ejemplo, yo escribí y le pedí que imprima hola mundo. Una vez que hagan eso, borran ese mensaje y le ponen, no sé, bienvenidos a programación con Python. Recuerden que tiene que tener comillas el mensaje para que sea de tipo string. Esteban, ¿cómo vas? Daniel, Fausto, Rodrigo. Más o menos. A preguntar cualquier cosita. Aprovechen. No tengan vergüenza, ni miedo, ni nada. Una cosa. Sí. Si quiero imprimir varias cosas. ¿Pongo print y encierro entre corchetes? ¿O pongo print varias veces? Sí, te conviene así. Lo que puedes hacer es poner una coma, o sea, pones lo primero que quieres imprimir, una coma, otra cosa, y fíjate si te permite hacer más de eso. Ok. Si no, lo haces así, pones print varias veces, una línea abajo de otra. No tengo idea cómo cambia el valor del mensaje e imprimirlo nuevamente. Eso, Esteban, hace rato le decía a los chicos que simplemente tenés que borrarlo y escribir otro nuevo. Como yo puse hola mundo. Ah, bien, perfecto. Cambio y escribo de vuelta otro abajo y lo mando a imprimir de nuevo. Eso. Profesor. Sí. En la 5 dice, escribe un programa que acepte un número decimal como entrada y lo imprima sin lugares decimales. ¿Es un número ingresado por teclado? ¿Número 5 me dijiste? Ajá, la 5. Ah, sí me dejó. Si pongo entre paréntesis, con comas, sí me imprime todo en la misma línea. Genial. Un programa que acepte un número decimal como entrada. Sí. Y para poder ingresar un número o un dato con el teclado, van a usar la función input. Y para hacerlo, primero tienen que darle un valor, un nombre a esa variable. No sé, por ejemplo, le pueden poner entrada, ponen entrada, ponen el signo igual para asignar, y le ponen el tipo. Eso sí tiene que ir el tipo antes, porque lo que van a pedir con input, lo que les va a devolver va a ser una string. Ahí ya les voy a mostrar. Mantenme un ratito.
Es el 5, ¿verdad? Bueno, no importa. A ver. ¿Están viendo mi terminal? Bien. Yo para pedir que se ingrese un dato por teclado, voy a usar la función input. Pero primero le tengo que dar un espacio en la memoria, o sea, que tengo que crear una variable. Por ejemplo, yo creo mi variable que se llama entrada. Entonces, a entrada le voy a asignar el valor de input y aquí entre paréntesis, voy a escribir el mensaje que quiero que se muestre en pantalla para que me ingrese el dato por teclado. Por ejemplo, en este caso decía ingresar entero, no sé, bueno, supongamos ingresar un decimal, no me acuerdo cómo era bien. Y eso me va a aparecer en pantalla. Pero lo que yo les decía recién es que si ustedes lo hacen así, bueno, miren, lo corramos. Corramos esto. ¿Me están siguiendo? Yo corro esto. Aquí no lo puedo ver, acá. Lo corro, ven, y ahí abajo, donde antes me tiraba resultados, ahora me está pidiendo que ingrese un decimal. Es el mensaje que yo le puse aquí en los paréntesis, entre comillas, del input. Y ahí es donde yo ingreso. En este caso yo no seguí configurando, no seguí programando para que haga alguna instrucción más. Entonces ingreso cualquiera y ya está. Termino el programa. Pero aquí ya es donde yo comienzo a hacer el resto del programa. Eso sí, miren, tenemos acá, a ver para que no se distraigan, tenemos ahí entrada, entrada va a recibir un dato, pero quiero que vean de qué tipo es entrada. Entonces para eso voy a imprimir entrada. Voy a imprimir en pantalla entrada, ¿sí? Entonces lo primero que va a hacer, va a pedir el dato y luego va a imprimir en pantalla el valor de, perdón, el tipo era, ¿no? Así que tengo que poner el tipo. El tipo, quiero que me devuelva el tipo de dato de entrada. Entrada en... Ok, ahí está. Entonces, corro este programa. Ven, me pide ingresar un decimal. Ingreso cualquiera. ¿Ven? Aquí no hace nada, simplemente lo recibe, pero no hace nada más. Pero fíjense, a pesar de que yo ingresé un número, un dígito, el número 7, me dice que el tipo de entrada es string, o sea, una cadena. Es porque la función input va a devolver siempre un string por defecto, diríamos. De manera que yo tengo que especificar que lo convierta a input en el valor que yo deseo, en el tipo de dato que yo deseo. Por eso, lo escribimos de nuevo, digo, entrada va a guardar de tipo entero lo que ingrese a través del teclado. Input, entre paréntesis, y le pongo un mensaje, ingresar decimal. Listo. Y ahí ya me va a ingresar un valor, va a pedir un valor por teclado y lo va a convertir en tipo entero y recién lo va a almacenar en esta variable entrada. Entonces yo imprimo entrada, el tipo de entrada, perdón, y van a ver cómo es que lo convierte. Entonces lo corro, ingreso cualquier número,
Perdón, estaba acá. ¿Ven? Y ahí me aparece que la clase es tipo entero. Int. Esa es la clase de entrada. Así que de esa manera tienen que trabajar cuando les pida que ingresen un valor por teclado. ¿Me siguieron? ¿Se entendió? Les voy a poner de nuevo el TP. Ahí van. Algo que es muy necesario, y no es un capricho, algo que es muy necesario es que nosotros podamos realizar todas estas cosas en hoja y papel, perdón, en lápiz y papel. O sea, escribamos el programa, lo escribamos, y después lo plasmemos al programa, aquí al código. Porque eso nos va a servir mucho, sobre todo ahora que estamos empezando o retomando, para ir paso por paso. Luego ya cuando tengamos cancha, ya no vamos a necesitar hacer eso. Pero es muy importante tener esta práctica de hacerlo con lápiz y hoja. Sobre todo para que uno vaya entendiendo y se vaya preguntando, ok, este es lo que dice el problema. Preguntaron por el 5. Escriba un programa que acepte un número decimal como entrada y lo imprima sin lugares decimales. Entonces, lo primero que tengo que hacer es pedir un número. Aceptar un número decimal. Pedir un número. ¿Y cómo tiene que ser ese número decimal? ¿Sí? O sea, tengo que pedir un número, ya ahí me voy pensando. Yo sabía que era un problema, tenía un problema de trazabilidad. Y lo sigue teniendo. Nosotros lo vamos a descubrir. Les decía que vamos por parte, vamos planteándonos de esta manera. Lo primero que tengo que hacer es pedir un dato de entrada. Hay un dato de entrada y hay un dato de salida. En este caso, que lo imprima al decimal vuelta. Sin lugares. Es así como debe ser. Lugares decimales, vuelta. Perdón. Equivo. Puede ser el 7. No, equivo. Genial. Es un peligro. Genial. Pongo mi edad, mi nombre, y me pone Maxi va a cumplir 100 años en el año 2106. Desastre. Genial. Bueno, después vamos a ver cómo lo hiciste, si tenemos tiempo. Okay. Pero está bueno. ¿Pudieron avanzar? Rodrigo, Sergio, Román, Esteban, Omar, ¿cómo vas?
Noche, no doy pie con, ya saben. ¿Qué es lo que te falta, Rodrigo? Y lo que pasa es que yo no tengo ningún conocimiento previo y para mí, sinceramente, como que vamos, o sea, muy rápido, capaz que yo no lo estoy entendiendo de la forma que tiene que ser. Para mí, lo de las variables, sí, lo logré entender. Después sigo leyendo acá el trabajo práctico y hay cosas que por ahí me resultan medio difíciles de entender. Esa es la verdad, discúlpame. No, está bien. Y gracias por decirlo. Sabes que es cierto y este es son como los primeros pasos en Python, así que no te hagas drama. Voy a ver de ir un poco más despacio. Y decime cualquier duda que tengas y si quieres que veamos otra cosa mientras los chicos siguen trabajando, lo vemos. Capaz que tengas que tomar un tiempito para asimilarlo y demás, pero lo vamos viendo, no hay drama. A ver, muestra el ejercicio 5. Bancame. Ahí está el ejercicio 5 en pantalla, no sé si. Ah, okay. A ver, báncame un ratito. Bien, el ejercicio 5 dice, escribe un... A ver, esperen. Sí. Escribe un programa que acepte un número decimal como entrada, o sea, un número con coma, y lo imprima sin lugares decimales. Entonces, como les decía, vamos por pasos. Lo primero que tengo que hacer es que se ingrese un número decimal. Entonces, comienzo creando una variable, yo lo voy a llamar entrada, y le voy a decir que, como yo quiero que se ingrese un número decimal, necesito utilizar o convertir lo que se ingrese en un tipo flotante, ¿sí? Entonces, en vez de usar int, como hace un rato mostraba, lo uso, hago que sea flotante. ¿Sí? Un número real. Los decimales están dentro de los flotantes. Entonces, le doy este tipo para que lo convierta y ahí pongo entre sus paréntesis input, vuelvo a abrir paréntesis y ahí le pongo un mensaje que quiero que se muestre al usuario. Le voy a decir
de acuerdo al, a lo que se me pide a mí. Ingresar un número decimal. Dos puntos y un espacio. Ok, entonces hasta ahí yo ya tengo la entrada. ¿Sí? Yo ya tengo una entrada decimal. Lo que me queda hacer por el resto del programa es tomar ese número decimal que se ingresa por teclado, convertirlo a tipo entero para que solo se me muestre justamente la parte entera sin decimales. Esa es la resolución. Entonces, voy a crear otra variable, por ejemplo, le voy a llamar salida y le voy a decir, le voy a asignar este valor. Voy a decirle que guarde el valor de entrada, pero convertido a entero. ¿Sí? Entonces, guarda entero, pero, perdón, entrada, que es de tipo flotante, o sea, decimal, y lo convierte entero y recién lo guarda en salida. ¿Ok? Bien, y ahora lo voy a imprimir con la función print. Imprimo y le digo que me imprima salida. Y ahí debería estar. Entonces voy a correr el programa. Ok, y ahí me pide el número decimal. Entonces, lo ingreso, no sé, 4,4.6. Y me devuelve, fíjate, solamente la parte entera. ¿Sí? Ahí está. Lo vuelvo a correr para que vean. A ver que no me aparece acá. Vuelvo a correr, me vuelve a pedir otro número, entonces pongo 12. Perdón, acá. 12,9. Y me devuelve solo la parte entera, sin decimales. Ese es el ejercicio 5. Esteban, ¿pudiste resolver lo del error? Ahí te está diciendo que... bien, bien, genial. Bueno, nos estaremos viendo entonces la... Genial, eso. Yo creo que hacía ruido por el 3 al comienzo de la variable. Pero bueno, ahí vamos aprendiendo a depurar también nuestro programa, que es empezar a pulirlo, a aprender de cuáles son los errores que se están dando y bueno, vamos ahí puliendo nuestro programa. Entonces nos vemos la próxima clase, el día martes a la misma hora. Vayan resolviéndolo, traten de subirlo lo más antes posible, ejercítense, hagan el esfuerzo, resuelvan esto, pregunten, ahí está el grupito de WhatsApp, indaguemos, preguntemos, debatamos entre nosotros para poder interactuar, ¿sí? Les había dicho al principio que es lo que el plus de este curso, de poder hacerlo. Así que no se queden con las ganas, no se queden con las dudas, todos, pregunten que lo vamos a ir llevando entre todos. Que tengan
una linda semana. Bendiciones y nos vemos pronto. Chau, chau. Nos vemos. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe. Hasta luego, profesor. ¿Verdad, profesor? Bendiciones, profe. Hasta luego. Chau, profesor, chau. Ya acabé. Chau. ¿Qué hago? ¿Cómo? Ya acabé los 9 ejercicios. ¿Qué hago? Genial. ¿Me lo mandas? Perdón, subilo a la plataforma. Ya mañana ya va a estar habilitado para que lo suban, ¿dale? Ah, vale. Genial. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Chau. Que tenga buen día. Gracias. Igualmente. ¿Ya terminó?